tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda su servidor Fer y en esta ocasión vamos a hablar sobre el más reciente tema, el más reciente sencillo que ha dado a conocer Mark Sinestra, una excelente propuesta directamente de Guadalajara, Jalisco, una banda con la cual ya tuve el gusto de charlar hace algunas semanas. De hecho, les estoy compartiendo el link de esa entrevista aquí en la caja de descripción. Antes de comenzar a hablar más a fondo de esta excelente agrupación y de este tema, quiero invitar a todos aquellos Mexa Headbangers que aún no están suscritos al canal a que le den clic a ese botón de suscribirse, activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los videos que estamos compartiendo para todos ustedes. Recuerden que es totalmente gratis. Ahora sí, vamos a hablar más a fondo sobre esta excelente agrupación, una banda formada en el año 2020 que ha lanzado un EP titulado The Black Horns. Este material es de 2021 y para este 2022 acaba de lanzar un nuevo EP titulado Impera Discordia, del cual se desprende justamente este tema titulado Instinto Asesino. Esta agrupación está integrada por Omar Rivera en guitarra, Chema Cárdenas en batería, Marco Bernal en voz, Saúl Herrera en guitarra y Daniel Mora en el bajo. Ahora sí, vamos a hablar de este tema. Nos va a sorprender en la parte inicial este video con esa imagen de una persona maniatada y está recibiendo un disparo. En este caso, la persona que representa al asesino, esa persona es el vocalista y lo realiza muy bien. Esto de hecho te mantiene en shock a lo largo del video porque él está cantando a la vez de que está torturando ya ese cuerpo sin vida sobre esa silla. Todo esto se desarrolla en un como en un cuarto, como en un lugar que está abandonado, tiene bastante humo, esas luces azules que funcionan perfectamente. Le da un toque todavía más oscuro, más siniestro. ¿Qué decir de las tomas que realizan en 360 que permite ver a toda la agrupación tocando con mucha intensidad, como es la música, como es este tema que tiene una base pesada, semilenta, esa influencia del grupo ahí muy presente, pero también del metalcore? Me encanta cómo explota este tema a partir del minuto 3 con un violento blast beat. Muy buenas transiciones que vamos a ir escuchando, poderosos riffs, ese bajeo ahí muy presente, la batería, digo, mis respetos y la voz, de verdad, qué buena banda es Mark Sinestra. De hecho, este video ya también ha sido mencionado en otros canales y créanme que de verdad tiene mucho de por qué. Tiene una excelente fotografía y se amalgama muy bien con este tema poderoso que nos está hablando de una mente perversa, un asesino ahí que tiene hambre por seguir ahí matando, por continuar esta tortura, tal cual lo estamos viendo en este video. Chequen este videoclip completo si es que aún no lo han visto. De hecho, se lo estoy compartiendo en la caja de descripción. También les estoy dejando las redes sociales de Mark Sinestra para que lo sigan, para que estén al pendiente de sus futuros eventos, así como también puedan adquirir su mercancía oficial. Con esto me despido, Mexa Headbangers. Mi nombre es Fer y nos vemos pronto con más metal mexicano. No olviden suscribirse y activar esa campana de notificaciones, es totalmente gratis. Nos vemos hasta la próxima.